Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de San Luis, Carlos Ponce. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecido por cederme la palabra. No voy a ser muy extenso. Simplemente referirme un poquito sobre el tema de lo que es el tema que estamos tratando ahora. Es la boleta única. Creo que los compañeros diputados, diputadas, han sido muy gráficos en cuanto al tema de las dificultades que tiene esta boleta. Y yo me quedo un poco con lo que pudo hacer la diputada Uceda, que fue muy, creo que fue muy elocuente, y le pedí justamente algo que me parece a mí que hay que resolver, y es donde mucha de la gente se pregunta cómo va a ser la boleta. Me voy a parar un poquito para mostrar lo mismo. Esto es lo que se preguntan muchos de los ciudadanos, cómo va a ser la boleta. Si bien yo soy un diputado de la provincia de San Luis, por supuesto que esta es una boleta de la provincia de Buenos Aires, que la cual es una parte nada más. Así debemos más o menos imaginarnos cómo va a ser la boleta. Por eso quise más o menos graficarlo como lo hizo la diputada Uceda, porque me parece que es lo mejor que podemos graficarlo para ver algunos de los inconvenientes que vamos a tener. Obvio que hay que dar el debate, hay que ir a mejorar el sistema, pero me parece a mí que la prioridad no está en la boleta única, la prioridad está en otros temas, que justamente la Cámara de Diputados tiene muchos proyectos en la cual tenemos que debatir, tenemos que tratar, y no lo estamos haciendo, y el orden de prioridad que le dan ustedes es la boleta única. Me parece que simplemente quieren sacar una ventaja que ustedes creen que es una ventaja electoral, simplemente para demostrar que tienen mayoría y punto. Ahora, si es tan malo el sistema, entonces quiere decir por qué están sentados justamente todos ustedes que han sido elegidos justamente por una boleta en la cual hoy se opone. Y aprovecho también para contestarle o para referirme a un diputado que justamente fue gobernador por nuestra fuerza en la provincia de San Luis, que fue diputado de nuestra fuerza por la provincia de San Luis y después se fue a ser embajador de las políticas neoliberales más nefastas de este país, que llevaron al empobrecimiento a los trabajadores, a los jubilados y a todo el pueblo, hermanas y hermanas de nuestra patria. Es el embajador y defendió. Y en esto quiero aclarar algo, no quiero traer las cosas o los problemas de San Luis, pero me obliga, porque pareciera ser que a ese diputado lo único que le interesa son los problemas de San Luis, traerlo aquí a este recinto. Y le voy a contestar, es el diputado embajador que justamente avaló el endeudamiento del gobierno anterior de más de 57.000 millones de dólares que no pasó por este Congreso siendo el legislador y sabiendo que no correspondía. Es el mismo legislador que justamente avaló el tarifazo del gobierno anterior, del gas, la luz, de los remedios, de sacarle los remedios a los abuelos. Es el mismo legislador que discutió y se opuso con crudeza al gobernador cuando se negó y no firmó el pacto fiscal. ¿Y sabe lo que significaba firmar el pacto fiscal en el 2017, desistir de los juicios que tenía la provincia de San Luis, que la nación debía abonarle y la cual últimamente hemos podido cobrar gracias a este gobierno? Por supuesto que es el gobernador que dejó un déficit administrativo, dejó un déficit con la provincia y con los trabajadores y las trabajadoras del pueblo de San Luis. La verdad que me da vergüenza tener que tocar estos temas, pero lo tenía que decir. Simplemente quiero reflexionar. Tenemos que ver la agenda, porque la agenda no es la boleta única. La agenda es lo que está pasando el pueblo de todos los argentinos. Habló de la pobreza, se habló mucho de la pobreza, y la pobreza
ha repercutido lamentablemente con esta pandemia en todo el mundo, no es solamente en la Argentina ni en la provincia de San Luis. Y lo único que se olvidó el diputado que habló por la provincia de San Luis, decir que en la provincia de San Luis la desocupación es del 3,5%, es la más baja del país. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ponce.